El día termina y las historias inician, las calles oscuras y el viento contra tus mejillas. Solo es el comienzo de lo tenebroso de esta urbanidad. Tus abuelos no mentían, era cierto lo que decían. Vívelo en Ajay Urbano. Bueno, y ahora nos encontramos con el narrador Martín Céspedes. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy buenas noches, y el gusto es mío, ¿no? Por entrar a sus pantallas, a sus hogares. Por supuesto, él va a ingresar a las pantallas de todas las personas para narrarnos ciertas historias muy llamativas. Una de ellas es el milagro de la Virgen de los Remedios. Por favor, háblanos un poco acerca de este relato. Bueno, esta es una historia que hemos podido rescatarla, recopilarla, ¿no? Del acervo paceño. Trata sobre el milagro que ocurrió, estamos hablando del siglo XVIII, es decir, 1700 más o menos, aquí en Nuestra Señora de la Paz, ¿no? Un suceso que aconteció en lo que era la calle de las Harinas. Esta calle de las Harinas es nada más ni nada menos que la calle Zagárnaga. Algo muy importante que hay que recalcar es que la ciudad de La Paz, a lo largo de tantos años, ha sido sede de diferentes personajes, historias, que por supuesto ahora se han convertido en leyendas memorables, en relatos, como tú lo mencionabas. Por favor, hablemos acerca de ese trabajo que ustedes también como narradores realizan al momento de interpretar o narrar alguna historia. Esa es una afición, es una pasión que personalmente tengo, ¿no? De ir rescatando, ir recopilando, ir conociendo versiones de las oficiales y también de las extraoficiales, ¿no? Que es los sucesos, las toponimias que hay aquí en la ciudad de La Paz, es decir, el significado de los nombres de los barrios, ¿no? Que eso también tiene otra magia y es súper interesante. ¿Por qué tu zona se llama Sopocachi? ¿Por qué se llama Calacoto? ¿Por qué se llama Miraflores? ¿Por qué se llama Pasanqueri? ¿Por qué Coani? ¿Por qué Irupavi? ¿Qué sé yo, no? Entonces, eso es también a mí, personalmente me llama mucho la atención, y estos años le he estado dedicando mucho a este tema de la investigación, de la recopilación, ¿no? Hay otras historias que narran los abuelos, hay diferentes versiones también, ¿no? Como toda la tradición oral, pero creo que es súper importante en el sentido de que la única forma de que cuidemos nuestra ciudad es amándola. ¿Y cómo vamos a amar algo que no conocemos? Entonces, para amar nuestra ciudad tenemos que conocer sus historias, su espíritu, ese es su ajayu precisamente, ¿no? Su ajayu urbano, que hay que conocerla para que recién podamos amarla y después cuidarla. Creo que mucho de las de por qué no cuidamos nuestra ciudad, lamentablemente, es porque no la conocemos, ¿no? Y el propósito de estos recorridos, de estas rutas, es precisamente enamorarnos de la ciudad para tratarla un poquito mejor. Cuentan que el parroquiano Enrique Cañizares gustaba ir a una taberna muy en particular, situada en la calle de las Harinas, que no era otra que la calle Zagárnaga. Él, después de una noche de copetines y juegos, apuestas, bajaba a muy altas horas de la noche por la calle de las Harinas y justo pasó por el tambo de las Harinas frente a San Francisco, debajo de los escombros, de las escombros de piedras, de adobe, de los ladrillos, encontró un rollo ahí cubierto por los adobes. Cañizares se extrañó, sacó los adobes y encontró el rollo, lo desenvolvió y vio que era nada más ni nada menos que la imagen de la mismísima Virgen de Remedios. ¡Ay, mamita! ¿Cómo te van a tratar así, sarracenos, herejes, blasfemos? Vociferó hacia el tambo de las Harinas a esas horas. ¡Ah, mamita! Mira, yo te voy a dar un lugar privilegiado en mi hogar, en mi casa. No puede ser que te traten así. Dicho y hecho, Enrique Cañizares se fue hasta su hogar, situada al lado de la iglesia de San Juan de Dios y del hospital San Juan de Dios. Atravesando el puente de las Concebidas, bajando por el río Choqueyapu, dobló la San Juan de Dios, hoy calle Loaiza, y ahí era su hogar. Y dicho y hecho, sacó de su sala todo cuadro, todo adorno, y colocó ahí el cuadro de la Virgen de Remedios. Mamita, ¿quién te ha salvado? Yo. ¿Quién te ha sacado de los escombros de esa suciedad del basural? Yo. ¿Quién te ha colocado en este lugar privilegiado? Yo. Él se había robado dos rosas y dos velas de la iglesia de San Francisco, le colocó y le dijo, mamita,
Mañana voy a volver a jugar ahí a la taberna. Si me haces ganar, no te voy a poner ni dos rosas ni dos velas, sino una docena de rosas, una docena de velas. Me vas a hacer ganar, ¿ya? Porque a ver, tú y yo somos equipo, ¿no ves? ¡Choca los cinco! Cañizares se fue a dormir la resaca, el chaki, y al día siguiente se despertó y cumplió lo dicho. Se fue hasta la taberna y jugó taba, jugó dados. ¿Y qué creen que pasó? ¿Ganó o perdió? ¡Pues ganó! Y estaba feliz y contento. Y esta vez no fue a San Francisco a robarse ninguna rosa ni vela, sino que se fue al mercado de las flores y se compró una docena de rosas, una docena de velas, y con eso adornó el altar. Mamita, gracias, por vos he ganado. Mira, mamita, ya somos buen equipo, y con el niño más, somos gran equipo, mamita. A ver, mamita, mira, mañana voy a volver, voy a jugar truco. ¿Ya? A las cartas voy a jugar. Me vas a hacer ganar, ya, mamita. Me vas a hacer ganar. Porque, a ver, ¿quién te ha sacado del basural? Yo. Al día siguiente, despertando la mona, se fue a jugar. Se fue a hacer apuestas y jugó hasta muy altas horas de la noche. ¿Y qué creen que pasó esta vez? ¿Ganó o perdió? Pues sí, ganó. Cañizar estaba feliz y contento y se compró tantas flores multicolores, tantas velas, que las adornó desde la entrada de su casa, atravesando el gran patio hasta su sala. Parecía un camino del paraíso. Bellísimo quedó. Ay, mamita, mira tu altar lleno de rosas y de velas, mamita. Es que te mereces esto y mucho más. Ay, mamita, mira, mañana voy a hacer una apuesta más fuerte. Mamita, mañana voy a apostar la casa. Sí, la casa voy a apostar. ¿Y si gano? En la nueva mansión que nos vamos a comprar, no te voy a construir una salita ni un altarcito, no. Una capilla para vos solita te lo voy a hacer. ¿Ya, mamita? ¿Me vas a hacer ganar? ¡Ah! Y al día siguiente, Cañizares fue y apostó la casa. Jugando dados, jugando cartas, jugando la taba, jugando pirinola. ¿Y qué creen que pasó? ¿Ganó o perdió? Como algunos de ustedes ya lo supone, Enrique Cañizares perdió. Perdió, y por primera vez se levantó serio, parsimonioso, saludó a todos los parroquianos, y mientras bajaba la empinada calle de las Harinas, se vio cómo sus ojos se fueron enrojeciendo, como saliendo del infierno. Vio cómo un sudor frío bajaba por su sien izquierda, cómo la babilla de sus labios bajaba también, cómo sus manos se fueron encrispando, y la rabia, el rencor se fue apoderando de todo su cuerpo. Y cuando llegó a su casa, de un patadón abrió la puerta, miró al cuadro de la Virgen y le increpó. Por tu culpa he perdido la casa y mi dignidad, por tu culpa. Y sacando de su cinto una daga, fue hasta la Virgen y le asestó un cuchillazo en su rostro. Y luego, mirando al niño Jesús fijamente, tú también eres cómplice, niño, tú eres cómplice de mi desgracia, a vos también de llegar al castigo. Y agarrando el cuchillo fue, y cuando estaba a punto de apuñalar al niño Jesús, cuentan que la mismísima Virgen sacó su mano del cuadro y tapó, cubrió, protegió a su hijo. El cuchillo le hirió en el dorso de la mano. Al ver este portento, Cañizares cayó desmayado. Al día siguiente, despertó como saliendo de una pesadilla. ¿Qué pasó? Pero cuando vio el cuadro, observó que la Virgen tenía las dos heridas perfectamente cicatrizadas en el rostro y en la mano. Este portento se hizo tan reconocido en toda la ciudad que los de San Francisco dijeron, reclamaron el cuadro, ¿no? Claro, porque el cuadro estaba ahí en el tambo de las Harinas, ahícito de nuestra iglesia, así que nos pertenece y nosotros tenemos que ser los custodios, dijeron los franciscanos. Ah, pero los juandedianos dijeron, no, que ese cuadro nos pertenece porque el milagro sucedió aquí a la vueltita de la casa, o sea, en nuestro reducto. Así que se anduvieron peleando, y como en aquella época se estilaba, pues se dejaba al cielo a que tomara la decisión, ¿no? Así que dijeron,
El cuadro se va a ir con quien mejor haga una procesión para la Virgen. Los de San Francisco trataron de levantar el cuadro, pero el cuadro pesaba como 14 toneladas. Y los de San Juan de Dios, al tratar de levantar el cuadro, como si fuera una pluma. Y el cuadro se quedó en San Juan de Dios. El tiempo pasó. Y ustedes creerán o no me creerán a mí. Dirán, esto es chisme, verdad o mentira. Pues yo les digo, que se vengan aquí, a la calle Jaén, a la casa de Murillo, y ahí en el museo está el cuadro de la Virgen de Remedios con las dos cicatrices, una en el rostro y la otra en la mano. Ahora nos encontramos con Valentina Rosales. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, Valentina, coméntanos la historia de estas narraciones. Bueno, en realidad hemos empezado este tour con todas las ganas de que los paseños, los no paseños, todos los que visitan nuestra hermosa ciudad, sean partícipes de conocer las calles, conocer solamente, no solamente el lugar, ¿no?, sino también conocer las historias, los mitos, las leyendas que se dan en este lugar. Y además, teatralizado, o sea, nosotros estamos presentando la historia tal cual es, la que se ha transmitido de generación en generación y también la que está documentada, ¿no? Tenemos mucha de esta información documentada con fechas, lugares, y también tenemos leyendas muy hermosas que se han mantenido en el transcurso del tiempo, y las calles también mantienen esa historia todavía viva. Ay, mi Agustín, 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 Agustín. ¿Dónde estás, Agustín? Te busco desesperadamente. He salido desde lo más profundo, desde lo más profundo del infierno para buscarte y no te encuentro. Mi nombre es Juana de Alba y Cortés. Y alguna vez fui una de las mujeres más bellas de esta ciudad. Sí. En estas hermosas casas se daban las mejores fiestas, las más lujosas, las más bullangueras, sí. Y me enamoré. Me enamoré de mi Agustín. Pese a que él era de alguien más, estaba comprometido en matrimonio con otra mujer, pero yo me enamoré de mi Agustín. Sí, Agustín. Era tan hermoso, tenía el sombrero de copa. Era hermoso con los ojos grandes y esa mirada dulce. Pero él no me amaba. Y pese a que yo hice todo lo que podía para lograr su amor, nunca lo logré. Entonces, después de acudir a las fuerzas del cielo, decidí acudir al Mancapacha. A las fuerzas de la oscuridad. Y sí, aunque estaba encerrada en mi casa intentando tener de nuevo el amor de mi Agustín, intentar tener su amor verdadero, solo una mujer me dio la solución. Me dijo que allá, el 31 de octubre, cuando pasando hacia la ciudad de los indios, la gente espera por sus muertos. La gente los llama con una canción, dicen, y la gente les ora y les suplica a las ñatitas y les piden un milagro. Yo fui por mi milagro para tener el amor de mi Agustín. Y mientras la gente cantaba esa canción para llamar a sus muertos, me dicen que hasta ahora aquel que sabe esa canción puede llamar las almas de sus difuntos y que vuelven por un día. Siru y angelo, lora y angelo, kitisa ukima, sara kiristam, kitista y kama, sara kirist, angelitu. San José Tata, Sassina Sata, Virgen María, Sassina Sata, Angelito. Y sí, ese día llegué
Llegué y le pedí a cambio de mi alma que me diera algo para amar a mi Agustín, para que él me amara a mí también. Y sí, me dieron ese veneno y al mismo tiempo el elixir de su amor. Yo, Juana de Alba y Cortés, me convertí en la primera mujer que tuvo el amor de su Agustín. Y él vino un día a cantarme aquí, frente a este balcón. Y sí, me casé con él. Un año estuvo conmigo. Yo fui la que le di el veneno para que él mismo muriera. Y me he convertido en lo que soy ahora. En un espectro atrapado entre estas rejas. Y no puedo salir más que un día determinado en el año. Y salgo para buscar a mi Agustín. En las noches me convierto nuevamente en lo que soy. Abro la reja y busco a Agustín. 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 ¿Eres tú? Tú eres mi Agustín. No, no eres tú. Tú eres mi Agustín. Sí, eres mi Agustín. Bueno, y ahora nos encontramos con Gretzel Zuna. Ella es representante de la agencia de turismo América Mágica. ¿Qué tal, Gretzel? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, Katsuo. Muchísimas gracias por el espacio, por haber venido aquí a poder participar con nosotros. Muy feliz, muchísimas gracias. Por supuesto, ellos se encargan de mostrarnos el panorama, de mostrarnos justamente cómo estas historias se han suscitado años anteriores. Ya pudimos observar a lo largo del programa lo que fue La Paz Tenebrosa, ¿no? Pero ahora se viene una nueva propuesta. Así es, Katsuo. Pues sí, tenemos este 21 de agosto, vamos a tener una nueva propuesta. La idea es tener diferentes temáticas, una distinta cada mes, y ahora estamos saliendo con una temática relacionada con las tradiciones andinas de ayer y de hoy. Nuevamente teatralizado, esta vez es en el día, es en un bus, vamos a recorrer distintas zonas de la ciudad, empezando desde San Francisco, nos vamos a ir por San Pedro, bueno, pasando primero por la Linares, estas calles. Vamos a aprender cómo se realizan las mesas de la Pachamama, vamos a conocer otro tipo de tradiciones, la rutucha, la pedida de mano andina. Todo esto está, lo hemos investigado, lo hemos preparado con el equipo de artistas, con el elenco de artistas genial que tenemos, que ya los has podido ver. Y bueno, les invitamos a todas y todos que vengan, que nos sigan al programa Jai Urbano, a todo el equipo. Vénganse este 21, va a estar muy bonito. Estamos armando con unos personajes muy simpáticos, muy, muy de la ciudad, muy propios. Y por eso mismo nuestro tour se llama El Ajayu de la Paz. Pero por favor, rápidamente los números de contacto, donde podemos adquirir de repente el ticket para poder acceder a este recorrido. Así es. El número al que se pueden comunicar es el 640-91357 y al 735-98100. Ahí pueden realizar su reserva y les pasamos los datos para realizar el pago. Muchas gracias, Gretzel, por tu tiempo y por supuesto también darnos la oportunidad de mostrar a través de las pantallas un poquito de lo que es nuestra cultura a través de La Paz Tenebrosa. Claro, por supuesto, pueden ver, vamos a tener ahora mismo una presentación más y vean para que se antojen un poquito más, tenemos un lindo repertorio de cuentos e historias, etc. Muchas gracias por tu tiempo y ahora sí, amigos, es momento de continuar con la siguiente narración. Observemos, por favor. Hace mucho tiempo, esta calle, la calle Jaén, estaba repleta de personas y de familias que eran muy, pero muy católicas. Y es que todas las historias de esta calle empezaron con una señora. Cuentan que una señora estaba a punto de dormir, había rezado, había orado, y estaba metiéndose a la cama mientras el esposo estaba en el fondo, durmiendo. Él estaba durmiendo mientras ella, ya a punto de acostarse, estaba metiéndose a la cama, cuando de repente escuchó un...
Ella se preguntó, ¿quién será a estas horas un jinete tan tarde entrando a la ciudad? Ah, seguramente trae un mensaje, se dijo y se durmió. Pero no pasaron ni 10 minutos y otra vez circuló. Y entonces se despertó y el jinete se va. ¡Qué extraño! Seguramente recogió un mensaje y se lo llevó, pensó. Y estaba otra vez ahí, a punto de dormir, cuando otra vez el pum. Y ahí es donde ella se enojó, se molestó mucho, porque dijo, ¡ay! ¿Quién molesta estas horas? ¿Cómo es posible que estén caminando estas horas? ¿No dejan dormir a la gente? Y enojada como estaba, salió. Abrió la puerta para, pues, retar al jinete. Y cuando sale, ahí, frente a ella, vio un caballo negro. Y encima del caballo un jinete también vestido de negro. Y el jinete miró a la señora. La señora estaba por decirle algo cuando el jinete empezó a quemarse. Se le empezó a quemar el rostro y empezó a caérsele pedazos de rostro quemado hasta que al final solo quedó una calavera. Y la mujer al ver eso se asustó tanto que se echó para atrás, gritó, ¡el diablo, el diablo! Y salió corriendo a su cuarto. Su marido se despertó. ¿Qué está pasando? Dijo. El diablo está fuera en un caballo. El diablo está caminando por la calle. Dijo la mujer. Y el hombre, ¡ay, son tonterías! A ver, vamos. Dijo, agarró un palo y salieron. Miraron para arriba, para abajo, y no había jinete. ¡Ay, son tonterías! Dijo. Y se echaron a dormir. Pero al día siguiente, ella empezó a contar que había visto al dichoso demonio. Nadie le creyó. Pero unos días después, fue una viuda que vivía en una de estas casas, que estaba igual a punto de dormir, cuando de repente escuchó como unos niños estaban riendo. Niños riendo, dijo. Qué extraño, a estas horas de la noche. Y los niños seguían jugando y riendo. Ay, esto es el colmo, no dejan dormir, dijo. Se levantó, dispuesta a retar a los niños, es más, a la mamá de aquellos niños. Abrió la puerta, salió, y aquí en la calle vio unos pequeños hombrecitos, barbudos, con el rostro arrugado, con sonrisas extrañas, que reían como niños y empezaban a acercársele a la mujer para abrazarla. Y ella que se asustó tanto, gritó, se echó para atrás. Y en ese momento ella salió corriendo a su cuarto. Del grito, todos los vecinos se despertaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa allá en la casa de la viuda? Dijeron, vamos a ver. Y se juntaron en comitiva y llegaron a la casa. La puerta estaba abierta. Seguramente se metió un ladrón. Eso, se metió un ladrón. Agarraron palos y buscaron al ladrón, pero no lo encontraron. Al final se fueron al cuarto de la viuda. Golpearon la puerta y nadie les contestó. Seguramente el ladrón está ahí adentro, dijeron. Y con un hacha tumbaron la puerta. Y adentro estaba la viuda, agarrada del crucifijo, de la Biblia, con los ojos cerrados, orando. Y le dijeron, señora, ¿está bien? Y ella abrió los ojos. El diablo, diablitos, diablos, demonios, hay demonios afuera, dijo. Pequeños hombrecitos arrugados que ríen como niños. Y la gente dijo, no, señora, no hay nada afuera, venimos de allá. Y de ahí, las historias empezaron a crecer. Porque no fue solo una persona quien empezó a contar de la viuda, o de los duendes, o del jinete. Fueron todos, los habían escuchado. Y estaban tan cansados que se fueron a la iglesia, a la catedral, a hablar con el obispo. Por favor, señor obispo, hay demonios en esa calle, haga algo, por favor. Y el otro, no, esas cosas no existen. ¿Cómo pues? Esta ciudad está bendita por la mismísima Virgen y la cuida el mismísimo Señor Cristo. ¿Cómo es posible que hayan demonios? No. Pero fue tanta la insistencia que mandó uno de los curas a quedarse en una de estas casas. Se quedó en una de estas casas y estaba ahí. Estaba ahí durmiendo, cuando de repente escuchó otra vez el jinete. Se despertó. Ay, ¿quién estará molestando a estas horas? Dijo. Ah, no pasa nada. Seguramente trae un mensaje. Se durmió. Y otra vez el jinete. Seguramente agarró una carta y se fue. Se estaba por dormir y otra vez el mío, como molestan en esta calle. Dispuesto a retar al jinete, abre la puerta y frente a él ve otra vez al jinete con su caballo. Y el jinete escupe al piso. Y el hombre se enoja, el cura se enoja y está por retarle cuando el rostro del jinete empieza a derretirse otra vez. Empieza a caer pedazos de piel, de carne quemada. Y en eso el cura mira. Y en eso el jinete se baja del caballo, se acerca al cura, le acaricia el rostro de un lado, del otro, y le deja marcas quemadas. Y en eso el cura, que no puede más, ¡pum!, se desmaya.
Al día siguiente, cuando lo encuentran tirado en media calle, lo despiertan, el cura abre los ojos, el diablo está aquí, el diablo ha pasado, y se va corriendo a la catedral, habla con el obispo, señor obispo, es verdad, mira, aquí tengo las marcas del demonio, le dice. Entonces el obispo decide hacer una cosa, manda a forjar no una, sino cuatro cruces verdes. Una la pone al final, otra al inicio, la otra en la otra cuadra y en la otra cuadra. Y así bendice todo este lugar. Y cuentan que cuando pusieron las cruces verdes, nunca más volvió a aparecer ni el jinete, ni la viuda, ni los hombrecitos. Pero cuentan también que con el pasar de los años, alguien con mala fe, vio la cruz y dijo, ¿y si me robo una, será que aparece el demonio? Y una de las cruces desapareció. Y otro, pensando lo mismo, se robó otra cruz. Y la tercera también desapareció. Y entonces solo quedó esta única cruz. Y los vecinos preocupados pidieron a la gobernación de entonces que cuidaran la cruz, porque no vaya a ser que se la roben y que aparezcan los demonios. Y entonces mandaron soldados a cuidarla. Pero pasó el tiempo y los soldados desaparecieron. Y la cruz quedó. Cuentan de que esa cruz sigue guardando esta calle, sigue bendiciendo esta calle, y no vaya a ser que un día alguna persona malintencionada vea la cruz con ese pensamiento que a veces uno tiene y diga, ¿y si me robo esta cruz, será que aparecen los demonios otra vez? Y no vaya a ser que ese día que se roben la cruz, los demonios vuelvan a esta calle. Tiro y angelo, lora y angelo, que te saoqui, Sara Kiristam, que te está acá, Sara Kiristam, angelito, San José Tata, asesina Santa, Virgen María, asesina Santa. Angelito.